Necesitamos trabajar esto, desde luego, hay que estar conscientes, requiere de un rediseño institucional muy complejo, de nuevos presupuestos, incluso de hacer una reforma fiscal para poder financiar toda esta red universal de protección social para todos los trabajadores de México. Una red de protección social de alta calidad, que responda también a las necesidades que tienen los mexicanos en el siglo XXI en materia de salud, como cambio, de los cambios en la pirámide demográfica. Necesitamos construir, por lo tanto, esa red universal de protección social e ir logrando convergencia en los tres sistemas. Es algo fundamental. Pero la única forma de generar riqueza, de acabar con la pobreza, de acabar con el desempleo, es a través de la educación de calidad, por un lado, y por otro lado, haciendo las reformas que el país necesita para que fluya y florezca la inversión privada en el país, que es lo único que puede encender los motores del desarrollo económico en México, lo único que puede generar empleo, lo único que puede acabar con la pobreza. Y la educación, desde luego, como todos sabemos, es la única forma de acumular capital humano. Es el único proceso a través del cual vamos a ser más productivos. Entonces, la productividad es lo que define el ingreso y el bienestar de las personas. Por lo tanto, el ingreso y el bienestar de las personas dependen de la educación y dependen de una educación de calidad. De ahí la gran responsabilidad, el gran reto y el privilegio que tienen los maestros de México de encabezar esta cruzada por la calidad educativa. México no puede exigir trato digno y humano civilizado a los mexicanos en Estados Unidos si nosotros no les damos ese trato digno y humano y con plenos derechos a nuestros hermanos centroamericanos. Por eso yo creo que es fundamental que México tenga una política integrada para incorporar, desde luego para tratar, proteger a los migrantes centroamericanos, tratarlos con plenos derechos e incluso irnos asimilando a nuestra economía, a nuestra sociedad. Los migrantes, yo creo, no sé si compartirán esta idea conmigo, es gente que casi por definición es audaz, es gente que tiene, digamos, los arrestos para buscar nuevas oportunidades, es gente valiente, gente que quiere trabajar, gente que quiere prosperar. Y yo creo que, especialmente ahora que se va a cerrar, es muy difícil, es cada vez más difícil pasar a los Estados Unidos. México debiera aprovechar la oportunidad de incorporar, de integrar a los migrantes centroamericanos como un nuevo país.